De antemano, en primera instancia, quiero dar mis agradecimientos completamente primero al jefe, al que manda, a Dios. Yo respeto todas las religiones, no se preocupen. Y agradecer, como siempre, de corazón a cada uno de ustedes. Tanto a los que no apoyan como a los que apoyan y así sucesivamente. Gracias a todos por igual. El día de hoy les traigo un video bastante sincero, directo y al grano. La verdad es que yo me he quedado sin palabras, anodadado, bastante impresionado por lo que ha ocurrido desde el 1 de marzo. El 1 de marzo llegó una persona a mi canal que no conocía nada de lo que hacía en mi canal, que no conocía ningún video de mi pasado. Llegó a un en vivo, a un directo, el cual estaba realizando, y empezó a apoyarme. Pero esta persona no me apoyó una vez, no me apoyó 2 veces, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo digo, estoy 100% seguro que todo lo que tengo y todo lo que hemos creado es gracias a Dios. Vuelvo a repetir que respeto todas las religiones y respeto a los ateos. Pero yo soy católico. Y este ángel que les digo que llegó, y lo voy a decir de una, ha hecho algo que no tiene palabras, y como no tiene palabras ni descripción, solo me queda hacer un video aparte como este para agradecer, no solo de corazón, porque eso es obvio, sino por respeto. 101% de respeto. Hasta ahora me es difícil entender, creer, aceptar este tipo de apoyos, este tipo de donaciones, este tipo de amor que me tienen. Esta persona, llamada en YouTube Jovax y en la vida real Javier, con el cual estoy enteramente agradecido por ahora y por el resto de mi vida, igual que agradecido con todos ustedes por igual, cada uno de ustedes. Y quisiera que le agradezcan a Javier en la caja de comentarios, con mucho respeto, por favor, esta increíble, magnífica, divina persona, este ángel, llegó el 1 de marzo sin conocerme y en 14 días exactos me ha donado 1.817 dólares. Si alguno de ustedes está un poco en shock por la cantidad, porque dinero es dinero y no vamos a ser hipócritas, yo también sigo en shock. Por eso me veo en la necesidad de hacer este video, para todos juntos poder agradecer a este gran ángel, vuelvo a repetir, llamado Jovax en YouTube, YOVAX y Javier en la vida real. Quiero que sepas, Jovax, que eres una persona no solamente increíble, eres una de esas personas las cuales le cambian la vida y la mentalidad a un ser humano, de saber de que aún hay esperanzas en el futuro de la sociedad. Estoy millón agradecido contigo. Gracias, Jovax, gracias, Javier, por todo el enorme, increíble apoyo. Yo obviamente en vivo ya 3 veces, por obviedad, le he dedicado bastantes palabras, pero siento que eso no es suficiente. Me siento en la obligación de hacer este video, porque voy a ser sincero, todos me apoyan y los amo, los quiero muchísimo. Ustedes son como mis hermanos pequeños algunos, otros mayores que yo, pero lo que ha hecho Jovax es algo indescriptible. Apoyar con $1,817 en 14 días es como apoyar realmente con $130 a diario en un mes. Es demasiado. Y yo no puedo dejar esto de lado. Jamás dejaré de agradecer. Porque ustedes no solamente me han cambiado la vida, como ya lo dije en varios videos, sino que gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús, no dejo de encontrar personas maravillosas en mis en vivos, en mis transmisiones, en mis directos. Y lo agradezco del corazón. Muchas, pero muchas gracias. Nunca, jamás cambiaré por cifras ni cantidades. Lo llevo diciendo ya hace 1 año con 7 meses de directo. Y realmente todos ustedes son personas muy especiales. Muchísimas gracias. Una de las cosas más bellas, más hermosas, más preciosas de toda esta situación, de este sueño increíble que gracias a ustedes estoy viviendo hasta que Dios así quiera, porque yo no me voy a ir hasta que Dios lo quiera, siempre voy a estar con ustedes. Lo más increíble, lo más maravilloso es que ustedes me apoyan porque les nace. Ustedes me apoyan porque me dicen, toma Diego, por tal razón te apoyo. Ustedes saben la razón. Yo no soy nadie para decirle. ¿A qué me voy? ¿A qué punto me refiero? Que es que yo no hago recaudaciones, yo no obviamente obligo a nadie, yo no tengo ninguna meta económica, gracias a Dios, por ahora, y espero nunca tenerla, porque es terrible. Y es de halagar que ustedes me puedan apoyar porque les nace. No por obligación, no porque haya una recaudación, no porque haya que cumplir una meta. No, no, no. Les nace. Y eso es lo más hermoso porque no fuerzan las cosas. Solo hay química y fluidez. Y eso es precioso. Porque eso nace del corazón, del alma. Muchas gracias. El apoyo que me ofrecen, las donaciones que me ofrecen, las membresías que me ofrecen, el tiempo de su vida que me ofrecen los espectadores. En esta situación en la cual estamos pasando del COVID mundialmente, situaciones de depresión, situaciones de angustia, etcétera, de economía. Es increíble que a pesar de la situación sigan junto a mí y me puedan seguir apoyando de la manera que a ustedes les nace, que es una manera increíble, sin palabras, a pesar de la situación en que vivimos. Por eso yo más que nunca, desde que empecé a hacer directos, agradezco por sus donaciones de todos, sobre todo en esta situación en la cual estamos viviendo, que sabemos muy bien que la economía mundial y de la mayoría de personas está devastada. Aún así, ustedes, familia hermosa, siguen apoyándome de igual o hasta mejor manera. Por ende, yo les agradezco del corazón y estaré agradecido con ustedes toda mi vida. Y si es posible, haré más de millones de videos parecidos a este siempre. Quiero que lo sepan bien. Mi familia, conoce a, voy a decir, varios donadores, a una cierta cantidad de donadores de mi canal, y mi familia les agradece muchísimo. Lamentablemente yo no puedo, y nunca lo voy a hacer, poner en público a mi familia. Pero varios o algunos donadores que hablo por privado con ellos están sumamente agradecidos, al igual que yo con ellos, y mi familia con ellos, de que pueda haber este contacto con bastante confianza, con bastante fluidez y naturaleza. Muchísimas gracias. Mi familia y yo estamos sumamente agradecidos, porque al fin y al cabo, dinero es dinero, y las donaciones que ustedes me dan, les juro, y yo no soy de jurar, les juro, las ahorro, las respeto y están en buenas manos. Muchísimas gracias. Ya ha pasado bastantes veces seguidas y debo decirlo en este video, porque ustedes saben que soy muy sincero, nunca dejaré de serlo. Ha pasado que dejo de grabar para descansar, para darle prioridad a cosas personales, etcétera, y no grabo por 3, 5, etcétera, X días. Y resulta que hay personas increíbles, voy a decir un nombre, como Leonardo y muchas personas más, Leonardo Cruz y muchas personas más, que dicen lo siguiente. Si dicen lo siguiente en su cabecita y yo lo... ¡Wow! Es algo que para mí vale mucho, porque son detalles que no cualquiera se da cuenta, pero yo me doy cuenta. Y pasa lo siguiente. Pasa que dejo de grabar 5 días, como hace poco, y Leonardo Cruz dice: Diego, como no grabaste 5 días, te voy a apoyar por todos esos días que dejaste de grabar. Y me apoya con el total de esos 5 días, como si hubiera grabado esos 5 días en un solo día. Yo me doy cuenta de esos detalles y es increíble. Les agradezco muchísimo que valoren y que se den cuenta y que respeten, porque yo no me imaginé tener un tesoro tan grande como ustedes. Son ángeles, es decir, no sé si son personas, son ángeles. Leonardo Cruz normalmente me apoya a diario con $10. Yo no grabé 5 días. Y el día de ayer Leonardo Cruz me apoyó con $50. Como diciendo, Diego, toma por estos días que no grabaste. Y lo increíble, como vuelvo a repetir, es que nadie está obligado a hacerlo. Les nace del corazón. Ahorran su platita, me apoyan. Hay más gente nueva que entra y me dice, hola Diego, por fin te puedo donar. Eso para mí es muy especial, eso para mí es muy lindo. Muy, muy lindo. Porque esos son detalles que me dicen, cuando me dicen por fin te puedo donar, y últimamente está pasando un poco seguido, es como decir, Diego, toma lo que en algún momento no te pude apoyar, sabiendo que prácticamente no era necesario, pero igual lo hace. Quizá yo no soy muy consciente de las risas o las carcajadas o X cosas que puedo sacar mientras hago directos o con mis videos del pasado. Gracias por recompensarme y gracias por su increíble apoyo que les nace. Agradecido hasta el fin de mis días con ustedes. Gracias a ustedes soy lo que soy. Gracias a ustedes soy alguien en internet, en el medio digital. Gracias a ustedes estoy teniendo un buen futuro y un buen presente y más metas para mi futuro, y así poder estar más cerca a ustedes. Ustedes solitos, sin darse cuenta, apoyándome de esta manera, están haciendo que yo en un futuro puede, no voy a confirmarlo nunca todavía, que me dedique al streaming. Pero ¿por qué, Diego? ¿Por qué no te dedicas al streaming? Porque odio y no me gusta crear recaudaciones mensuales. A mí me gusta que a las personas simplemente pongan la nota que ellos o ellas quieran ponerme y sean libres de expresión y sean libres de opinar sobre lo que yo hago sin ser forzados a algo mensual. Por eso no tengo en mi cabeza o nunca he hecho un video hablando de que voy a vivir haciendo streaming. Porque me parece hasta cierto punto una falta de respeto. Quizá es porque me da un poco de vergüenza a mí mismo. No se trata de ustedes, se trata de mí. Hay algo en mi interior que me dice que está mal y no me nace. Y no creo que me nazca tampoco. Pero al ritmo que estamos yendo, en el cual les nace a ustedes, que es lo más hermoso del mundo, y al paso gigante que estamos avanzando, porque todo esto es un 50-50, como dice Carlitos Aparicio, de ustedes y yo. Realmente que en 3 años, si es que Dios quiere, claro está, puede que pasen cosas bonitas sobre lo que estoy diciendo. Pero no me gusta adelantarme, no me gusta confirmar nada. No se sabe nada del futuro, así que lo dejo aquí, ese tema. Simplemente agradecer por hacerme ser alguien con un poco más de metas en mi vida, que ustedes mismos me las están creando, más responsabilidades en mi vida, que ustedes mismos me las han creado para bien, para positivo, con más pensamientos de lucha, con más transparencia, con más visión hacia mi futuro, que gracias a ti lo estoy teniendo. Es decir, puedo atreverme a decir que, y esto no quiere decir que estoy minimizando a nadie, simplemente me atrevo a decir que nadie, solo voy a decir eso, que nadie en la vida me ha dado tantas metas como ustedes me la dan. Para finalizar, bendecir a todas las personas que ya no pueden entrar, que me apoyaron en su momento, que estuvieron en su momento. Muchas personas no entran y justamente cuando entran, después de mucho tiempo, me alegra mucho porque me preocupa ende a la situación. Gracias por regresar los que pueden y los que no, muchísimas gracias por haber estado en su momento. Gracias por tan solamente entrar un ratito a verme, gracias por no olvidarme, gracias por preferir el contenido. Son detalles que yo valoro mucho y que agradezco de corazón. De hecho, hasta estoy nervioso haciendo esto porque no me es fácil. Ya que tiemblo, estoy temblando de la emoción. Estoy hablando como Diego, obviamente. Dios los bendiga. Espero que los que no entren estén muy bien, porque en esta situación a veces se piensa lo peor. He tenido comunicación con algunas personas que no entran y lamentablemente tenían esta maldita enfermedad, este virus. Sus familiares o ellos, y ese era el motivo, esa era la razón, ¿no? Y esperemos que no sea la mayoría. De igual manera, los que entran después de tiempo, de corazón agradecer por acordarse al menos un ratito y darme un poquito de su tiempo. Gracias, de corazón. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Últimamente, en los últimos videos ha entrado gente, personas, seguidores hermosos que no entraban hace tiempo. Y puede sonar cursi, pero me he sentido como que vivo otra vez. Y me ven la cara, güey. Muchas gracias. Ustedes me han devuelto esa alma de niño que tenía. Ustedes me han devuelto esa felicidad. Ustedes me han hecho, puede sonar fuerte y lo voy a decir, volver a nacer. Para bien, con todo este apoyo, y me han hecho saber no solamente lo que valgo, sino lo que puedo dar, de lo que soy capaz, y lo que voy a darles, y lo que les prometo, y lo que los voy a cumplir, y que nunca los voy a defraudar. Gracias completas, sinceras, totales. Dios me los bendiga a todos por igual. El amor de mi familia es distinto. El amor de mis ex relaciones es distinto al amor que ustedes me dan. Pero ustedes saben muy bien que la alegría, la pasión y el amor que ustedes me tienen, yo lo tengo acá. Porque lo siento, de verdad lo siento, se siente al 100%. y cada donación para mí es que me están dando la mano y me estás diciendo, toma Diego, gracias por X cosa, tengo mis razones. Gracias por absolutamente todo. Dios los bendiga.